Hola niños, espero que se encuentren bien. Hoy en nuestra guía de matemática vamos a realizar sumas. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer? Primero, el objetivo de nuestra guía es sumar cantidades del 1 al 10 sin reserva, apoyados de material visual. Aquí yo te presento diferentes cartas como de dominó. En cada tarjeta debes escribir la cantidad de puntos de cada grupo. Realiza las operaciones como en el ejemplo y repasa con color el resultado de cada suma. Vamos a mirar nuestro primer ejemplo. Acá aparecen varios puntitos. Están los de arriba y los de abajo. Vamos a contar los de arriba. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntitos. Entonces anotamos al lado derecho 6. Después contamos los de abajo. 1, 2, 3, 4. 4. 4 puntitos y anotamos el número 4. Y nos están pidiendo sumar. Hacemos el símbolo de la suma, que es este, el símbolo más. Ahora vamos a sumar 6 más 4. ¿Cuánto es 6 más 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 circulitos. Entonces nuestro resultado es 10. 6 más 4 es igual a 10. Lo mismo tienen que hacer en las otras tarjetas. Contar la cantidad de puntitos y colocar su número. Colocar los puntitos de abajo y colocar su número. Y después contarlos todos y el resultado abajo. ¿De acuerdo? Ya niños, espero que hagan su guía bien concentraditos. Si tienen alguna duda, me preguntan en la clase y nos vemos. Cuídense mucho, que estén bien.